Y así más, os paso la palabra. Tienes la palabra. Juan. Muy bien. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Agradecer las palabras tanto de Andrés como de Ángeles y agradecer a la universidad la oportunidad que da a los organizadores, a la asociación organizadora, a la que también le agradezco la invitación, de realizar actividades como esta que insertan a la universidad en la vida real, la insertan en la política con mayúscula y la sacan de la burbuja en la que el sistema quiere meter el sistema educativo en general. Nosotros desde el Partido Comunista de España tenemos un profundo agradecimiento histórico a la solidaridad y el apoyo que tuvimos de los pueblos de la antigua URSS y de los comunistas soviéticos en general en la larga lucha que hubo en España de resistencia frente al franquismo, frente al fascismo, y por lo tanto nosotros no nos queda otra opción que volcarnos solidariamente con la lucha de las capas populares ucranianas, con la lucha de los resistentes ucranianos, con la lucha del Partido Comunista Ucraniano, que está sufriendo un proceso de ilegalización muy parecido al que inició Adolfo Hitler en Alemania de Nazi. Primero empiezan con el grupo parlamentario y después continúan mediante los tribunales que controlan con el partido. Nosotros, por lo tanto, tenemos claro algunas cuestiones. Y una de esas cuestiones es que el conflicto que hoy se vive en Ucrania no deviene de una disputa territorial entre Rusia y Ucrania. Eso es lo que nos quieren hacer ver desde la gran mayoría de los medios de comunicación, de un bloque y de otro bloque. Me refiero a bloques diferentes del gran capital que controla las asociaciones, todos los medios de comunicación, donde incluso los medios de comunicación más progresistas, entre comillas, lo que te plantean es que Rusia se ha metido en Ucrania y a partir de ahí a la Unión Europea no le ha quedado más remedio que ponerle sanciones a Rusia, y los rusos son muy malos y por eso ponen sanciones económicas a los pobres agricultores de España. Y esto es lo que cala en la conciencia media de un pueblo español absolutamente mediatizado por esos grandes medios de comunicación y de creación de opinión pública. No estamos en unos países donde exista opinión pública, pero sí existe opinión publicada, que muchas veces se confunde la opinión pública con la opinión publicada. El conflicto que se vive en Ucrania tiene que ver con el expansionismo de la OTAN hacia el este, con decisiones previas que se toman primero en Estados Unidos, en el Pentágono. Tienen que ver con el papel absolutamente subsidiario que juega la Unión Europea, que al final juega con un polo imperialista más junto a la OTAN, y tiene que ver fundamentalmente con el carácter fascista del gobierno de Kiev. El carácter fascista del gobierno de Kiev. Y parece como una ironía de la historia que los que fueron vencidos en la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra fundamentalmente antifascista y antinazi, ahora son apoyados, de alguna manera se están tomando la revancha, apoyados por los gobiernos de los países que fueron vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos con esa ironía de la historia. Hay un documental de 1965 del director soviético Mikhail Rum, discípulo de Eichmann, que se titula El fascismo cotidiano, 1965, donde con archivos visuales sacados de los archivos oficiales nazis y también archivos sacados a soldados y oficiales nazis apresados, se hace un documental, un montaje muy interesante
que te pongan los pelos de punta porque es muy actual. Es muy actual. Ese documental fue muy poco propagado en Occidente, antes y ahora, pero es muy actual. Lanza un mensaje. El mensaje que lanza es que en la Segunda Guerra Mundial se acabó o se consiguió extirpar el temor del fascismo, pero la metástasis ya se había producido. Y ahora estamos sufriendo esa revancha, los que hemos tenido la desgracia de tener un familiar que ha sufrido el cáncer, que supone la metástasis. Que la persona cuando ya piensa que está curada empieza a sentir síntomas y nos encontramos otra vez con el mismo problema que puede acabar con esa persona. Y eso es la reacción del fascismo que estamos viviendo ahora. Un fascismo que no se viste con las boinas, con las cadenas, con los reajes. Eso es la parte folclórica, eso es la punta del iceberg, eso es la comilla de la ola. El fascismo es el intento de criminalizar la protesta. El fascismo es que cosas que hace 10 o 20 años producían escándalo social ahora sean vistas con normalidad. Y el fascismo es que, como ha pasado en el caso de la enfermera contagiada por ébola, al final la víctima es la que es acusada de ser la culpable. Eso es el fascismo. Y además, el fascismo pasa cuando una parte de la sociedad compra ese mensaje. Compra ese mensaje. Y se ha comprado el mensaje por una parte de la sociedad, una parte muy importante, en función de que la correlación de fuerzas mediáticas es la que es, de que lo que está pasando en Ucrania es que las fuerzas democráticas y las europeas quieren acabar con un gobierno autoritario que quería acercarse a Rusia, porque ellos quieren la libertad, lo moderno, lo abierto. Y a partir de ahí nos cuentan lo que realmente ha ido pasando en Europa, fundamentalmente, después de la caída del muro de Berlín, después de la desintegración de la Unión Soviética. Hay un libro de 1994 que se llama El Tablero Mundial, de un asesor polaco que fue Jimmy Carter, un tal Brefin, pronuncio mal español que al final no lo polaco, lo puedo conocer, donde allá hablaba de la posibilidad y la necesidad de dividir a Rusia en tres partes: la del Extremo Oriente, la de Siberia y la Rusia Europea, que en cada parte se le daría un papel diferente desde la OTAN, de la Unión Europea o de las instituciones que fuera conveniente. Ya se consideraba que Ucrania tenía que formar parte del sector geográfico de influencia euroatlántica. Había que sacar a Ucrania por un potencial que tiene, que fundamentalmente los recursos naturales, de la influencia rusa. Esto es pueblo estratégico mundial que esconde otra serie de cuestiones. En 1990 la Unión Europea comienza los acuerdos de colaboración y cooperación con países del antiguo bloque del Este. Pone en marcha la política europea de vecindad con el anillo de países amigos. Y fuera de esto deja Rusia. Pero sí entran todos los países del este de Europa, entran territorios que se habían desgajado de la antigua Unión Soviética y fundamentalmente entra Ucrania como la presa que había que coger, porque Ucrania es fundamental para evitar que Rusia vuelva a ser una gran potencia y para conseguir el control del gas y el control de la línea de abastecimiento de la materia prima. Eso es decir, no se trata de que la Unión Europea busque, o Estados Unidos, a través de la Unión Europea, que lo utiliza cuando le da la gana, busque gobiernos análogos desde el punto de vista político o del modelo de sociedad que defiende. No.
Se trata, una vez más, de que Estados Unidos pone en marcha lo que es la base fundamental de su política internacional, que es el control de los recursos naturales. Donde hay petróleo o gas, interviene Estados Unidos. Donde no hay recursos naturales, o bien de paso los recursos naturales, da igual que se estén produciendo las violaciones más graves de los derechos humanos, allí nunca intervendrá Estados Unidos. La política de Estados Unidos se llama petróleo, se llama gas y se llama otro tipo de recursos que pudieran aparecer. Y así, a partir de ahí, se da en Ucrania la Revolución Naranja, en 2008 el conflicto de Georgia, pero las revoluciones de colores, llamadas revoluciones de terciopelo, son revoluciones diseñadas por la CIA y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todas. Y ojo con el intento de desestabilizar China que hacen ahora con la llamada revolución de los paraguas y con Hong Kong. Ojo con el intento de desestabilizar China porque quieren imponer su dominio y su poder en el conjunto del planeta. Ucrania como país no existió hasta el siglo XIX. Que no dejen de nacionalismo agrario, de Italia, tal y cual, que eso ha sido como una pelota entre unas potencias y otras desde el siglo XIX, cómo se han ido partiendo, uniendo y volviendo a partir los diferentes territorios. Y por lo tanto, esa es la situación en la que estamos ahora, en la que un partido, llamado Partido Social Nacional Ucraniano, fundado en 1991, que cambió su nombre por Svoboda, en 2004, que poco de aquello significa libertad, fue de mole, en 2004, y el Partido Social Nacional, fundado en 1991, eran los herederos directos del partido, del movimiento de Stepan Bandera, que fueron fundamentalmente los nazis ucranianos que colaboraron con la ocupación alemana nazi del territorio ucraniano que se pertenecía a la Unión Soviética. Esos son las raíces de la libertad. Eso no sale, eso no saldrá en los medios occidentales, no saldrá. Eso tenemos que hacer una gran labor pedagógica de movilización, de concienciación y de utilización de todos los medios alternativos que tengamos porque el fascismo es así. Al fascismo hay que combatirlo, no queda más remedio que combatirlo. El fascismo está tomándose su revancha. El fascismo está siendo utilizado ahora, lo apuntaba antes, por gobiernos de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. El fascismo nuevo tiene sus conexiones con el sionismo, israelí, que se suponen los defensores y los herederos de los judíos muertos o masacrados por los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Pues hay bastantes conexiones entre lo que ha pasado en Ucrania, entre ciertos movimientos que hay en Ucrania y ciertos asesores sionistas. Lo hay también y irá saliendo con el tiempo. Y el fascismo no es otra cosa que el capitalismo en estado de excepción. Eso es el fascismo. Cuando al capitalismo ya no le sirven las instituciones parlamentarias, el multipartidismo, pues empieza a sacar al fascismo que decían al principio que no era ni de izquierda ni de derecha, pero el fascismo, ojo, por lo que plantea que no son ni izquierda ni de derecha, eso es un mensaje muy... No le decimos a nadie que vaya o que no vaya, porque el Partido Comunista de España no puede ser dueño de la vida de nadie, pero sí respetamos y apoyamos fundamentalmente al que tome la decisión de ir hacia, hacia ese territorio donde se está produciendo una lucha tan, tan importante para el futuro de la humanidad. Y evidentemente a nosotros nos congratula mucho, nos enorgullece que hoy en todos los pueblos de la antigua Unión Soviética, que la misma Rusia o que en Ucrania, los que de verdad están defendiendo a la clase trabajadora, los que de verdad están defendiendo la democracia y están luchando contra el fascismo, utilicen esa consigna de pasionaria
del no pasar. Muchas gracias.